Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Definitivamente que hay un motivo para que yo me coloque la camiseta de México. Sí, señores, y es que ya lo hemos logrado, lo sabemos. México rompió el récord mundial a la clase de boxeo más grande. Fue un evento muy interesante, lleno de mucha energía, participaron muchísimas personas. El evento total duró muchísimas horas y el video que está en internet es más o menos de 3 horas y 10 minutos. Obviamente no lo iba a hacer tan largo, así que recorté los pedacitos más importantes para que compartamos los mejores momentos y qué fue lo que sucedió, cómo pasó y los resultados. Así que me siento muy emocionada, muy feliz por México, porque obviamente yo ya había visto un video en donde se estaba planeando hacer todo esto y yo dije, obviamente lo van a lograr, obviamente lo van a hacer. Así que me parece excelente, me parece espectacular que estemos aquí justamente resaltando ese empuje guerrero de los mexicanos. Me encanta. Así que ahora sí a lo que vinimos. Vamos, aquí en la descripción les voy a dejar el link completo por si quieren ir a ver en detalle cada parte de lo que sucedió. Por ahora, pues hagámosle, empecemos, y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden también darse una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, bueno, miremos estos mejores momentos a lo que vinimos. ¡Vamos! ¡Hagámosle! Oigan, nos dejaron impresionados, de verdad. ¡Qué calidad de movimiento! ¿Sí o no, Miguel? Concretamente, la verdad es que es impresionante el zócalo completamente lleno con este mosaico de la bandera. Y no por nada México tiene en el deporte del boxeo la mayor cantidad de campeones mundiales de nuestro país. Es el deporte que más campeones mundiales tiene, más de 120 campeones mexicanos en el mundo. Así es que, bueno, pues es este zócalo repleto, es reflejo de lo que el boxeo representa para nosotros. Exacto, el boxeo para México, además de ser un deporte, ya es parte de nuestra cultura. Lo amamos, lo vivimos y el día de hoy queda más que representado ese amor que le tenemos al deporte. Oye, ahora les queremos presentar, viene ya viene lo bueno, ahorita ya calentamos, ya entramos con calor. Les quiero presentar a alguien que seguramente ustedes que son fanáticos del boxeo ya conocen y ya ubican muy bien. Les quiero presentar al señor Marlon. Por favor, un fuerte aplauso para él, del Consejo Nacional de Boxeo. Consejo Mundial de Boxeo. Consejo Mundial. Y nos va a presentar a unos campeones y campeonas que vinieron el día de hoy aquí. Así que le dejamos, Marlon, es tuyo. Adelante. Adelante, Marlon. Buenos días, damas y caballeros. Las emociones nuestras en el Zócalo de la Ciudad de México. Todos listos ya para romper ese récord Guinness. ¿Están listos? Recibamos primeramente a uno de los grandes boxeadores en la división de peso mini mosca. Me refiero a 3 veces campeón mundial, Humberto Chiquita González. Fuerte ese aplauso, damas y caballeros. Campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Él iniciaba su carrera en 1984 a 1995. No se escuchó el aplauso para Humberto Chiquita González. Señora Lacibre, sin duda alguna, un extraordinario peleador en la división de peso welter, estratega en esos golpes. Me refiero a Pipino, Pipino Huerta, gran campeón del mundo, iniciando su carrera en esto de los golpes en el año del 76. Gran campeón mundial, Pipino Huerta. Vaya que en esta época había una serie de campeones que siempre nos pusieron al filo de la navaja. Y ustedes recordarán a uno de los grandes también. Me refiero a Carlos Cañas Zárate. Gran campeón de la división de los gallos del Consejo Mundial del Boxeo. Carlos Cañas Zárate. Pero el aplauso aún lo queremos más fuerte de todos ustedes participantes en este reto, porque hoy se va a romper. A continuación, bueno, la lista es realmente grande, extensa. Tenemos muchos campeones mundiales que estamos
orgullosos que estén aquí en esta explanada. Eso, muchísimas gracias por esta invitación de parte del Consejo Mundial de Boxeo. Gracias, Mauricio, por reunir a tantos campeones mundiales que merecen ese fuerte aplauso. Continuamos con el himno de Coajimalpa. Tenemos a Lupe Pintor, campeón mundial de la división de peso pesco. Héctor Gallo Pintor. De la división más pesada es de la división de peso ligero. Tenemos a César Bazar. Él es el primer en años 1998-99, gran campeón mundial en la división de los ligeros. César Bazar. Continuamos con esta lista y es el turno de presentar el que es originario en la Ciudad de México, campeón en la división de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo, y me refiero a Isaac Esportas Bustos. Excelente campeón mundial en la división de los mínimos, Esportas Bustos. Y recordamos sin duda alguna esa pegada impresionante de este gran campeón en la división de los Super Plumas. Invitamos en este escenario a Rafael El Bazooka Limón. Fuerte el aplauso para el campeón del Consejo Mundial de Boxeo Super Pluma. A continuación presentamos gran campeón Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos a José Luis Bueno. Fuerte el aplauso a otra gran figura, a otra gran estrella, campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Wow. Tienen muchos campeones mundiales. Extraordinarias peleas. Me refiero a Miguel El Alacrán Belcher, campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Y tenemos a continuación el que fuera boxeador olímpico obteniendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y campeón mundial. Tenemos a Alfonso Zamora. Wow. Vaya, vaya, nos, qué barbaridades, nos sentimos emocionados de tener a tantos campeones mundiales y la lista todavía seguimos extensa. Pero queremos hacer una pausa para que ustedes dirijan un poco su mirada a la parte de atrás, porque a continuación nombraremos a otros campeones mundiales que nos van a hacer el favor de traer el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Así es que todos listos, en la parte de atrás donde están los arcos. Ya vienen desfilando. Primeramente mencionamos a nuestro gran campeón, también olímpico y campeón mundial, peso pluma y super pluma, Oscar Valdés. Vamos a recibirlo con ese fuerte aplauso. Él irá caminando junto con sus compañeros boxeadores. Y ahí tenemos ese fondo musical para recibir también. Ella es originaria de Tijuana, Baja California, México, que fue la primera campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Boxeo en la división de peso Super Gallo. Recibamos también con el aplauso de ustedes a Jackie Nava. Las emociones puestas en el Zócalo de la Ciudad de México, Consejo Mundial de Boxeo, Gobierno de la Ciudad de México, se dieron la tarea de traer a esta figura. Él es de sangre mexicana, el boxeador que conquistó el título mundial en la división de peso completo. El aplauso también para recibir a Ali Ruiz. Obvio que lo conozco. Andy Ruiz. Vamos a pedirles a nuestros respetables participantes que se colocan en sus lugares, por favor, para dar paso a todos los campeones. Vengan a este templete y recibirlos también con ese mismo aplauso. Porque a continuación en esta presentación tenemos a uno de los grandes peleadores. Recibamos también con ese fuerte aplauso a Eric El Terrible. El Terrible. ¡Dale!
a continuar con esta presentación. Los siguientes boxeadores y luchadoras son los que van a dar la clase de boxeo ya en unos momentos. Así es, recibamos con el aplauso de ustedes ya en fin a esta GPD, a nuestra gran campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Boxeo de la división Super Mosca. Campeona diamante en el peso gallo, tenemos a Ana María, la guerrera Torre. También quien nos dará la clase, boxeador actual, originado en la Ciudad de México, campeón de Norteamérica en la división de peso super gallo, con el Consejo Mundial de Boxeo y clasificado mundial. También tenemos a David, el Rey Picasso. David, el Rey Picasso. Y cerramos con broche de oro en esta presentación. Les recordamos que más adelante vamos a ustedes a más campeones que tenemos invitados especiales precisamente para motivarlos a todos ustedes en esta clase masiva. Está. Para cerrar con broche de oro, presentamos a Mariana La Barri. Campeona mundial peso mosca, peso gallo. Wow. Gran campeona representando México en el mundo, Mariana La Barri Juárez. Bien entrando, Oscar Valdés, el aplauso por favor. Ana María Torres, uno de los grandes, el terrible Morales de Tijuana, nuestra gran campeona, Jackie Mama. El aplauso fuerte para David Rey Picasso, portando el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, oro y verde. Es un honor tener nuestro campeón mundial peso completo, Andy Ruiz. Ese aplauso enorme, señoras y señores. Muy contentos estamos todos nosotros de tener a tan grandes personalidades. Muchísimas gracias. Pero queremos escuchar todavía más. ¡Fuerte ese aplauso para nuestros campeones mundiales invitados! El Consejo Mundial de Boxeo cerrado la tarea para motivarlos a todos ustedes esta clase masiva. Buenos días, una vez más en el Zócalo de la Ciudad de México a la clase masiva de box. En esta mañana queremos dar la cordial bienvenida en el presidium al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martín Batres Cuadrada. También nos está acompañando el integrante de la Cámara de Diputados, diputado Miguel Torrugo Garza. Saludamos al director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce. Saludamos también la presencia del representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Brigadier Said Gerardo González Peña. Nos acompaña y damos la bienvenida al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, señor Mauricio Sulaimán. Nos honra con su presencia el empresario y promotor deportivo Carlos Bremer, así como el presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México, señor Ciro Lucci. Nos acompaña la alcaldesa de Iztapalapa, licenciada Clara Marina Brugada Molina. Y saludamos con mucho gusto en el presidium a las diputadas y diputados federales que hoy nos acompañan, así como diputadas y diputados en el Congreso de la Ciudad de México presentes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días. Como saben, las circunstancias me impiden estar cerca de ustedes, pero no quise dejar de acompañarlos a distancia y desearles éxito en este tan ansiado y tan especial evento que hemos preparado. La clase de box más grande en la historia. Gracias a todos y a todas las campeones mundiales que hoy nos acompañan y que han puesto en alto el nombre de México. Gracias también a quienes van a dirigir el día de hoy la clase de box. Y por supuesto, gracias al Consejo Mundial de Boxeo. Este es un evento inédito e histórico en la ciudad. Y ustedes que llevan meses practicando y ensayando son las y los protagonistas. Y recuerden, hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo. Así que no dejen que decaiga el ánimo ni que el cansancio sea mayor a su voluntad, porque están a punto de hacer historia. Así que quisiera que me ayudaran ahí en el Zócalo a preguntarle a todas y a todos. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Se pueden?
hacer historia. Vamos por el knockout y muchas felicidades a todos y a todas. Queremos hacer en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, un récord Guinness que sea imposible de romper. Empezó con toda la clase. Muy bien, chicos, de cuenta. Vamos a empezar tirando volado con la mano de adelante, ¿ok? A mi cuenta, vamos a hacer 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muy bien, sobre puntas, campeones, vamos. Vamos a empezar eso en el llave, con el brazo adelante, hacerlo de hecho, 5, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos, vamos, sobre puntas, vamos con la mano de atrás, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, sobre puntas, vamos a tenerlos, vamos a hacer con las dos manos, vamos, 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya derecha, open, 8, ya derecha, open, 9, ya derecha, open, 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la última vez, vámonos, 10, 9, 8, más 8, 6, 5, más fuerte, lento, 1, 2, 3, 4, 5, bending, 1, eso es, 2, eso es, ahora, 2, muy bien, seguimos en punta, ¿cómo están? ¿Ya te cansaron? Muy bien, seguimos, a veces agregamos ya cruzado, contamos cuando el cruzado esté adelante, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
5. Ya, controlado. 6. Ya, controlado. 7. Ya, controlado. 8. Ya, controlado. 9. Ya, controlado. 10. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vámonos, 1. 2. 3. Repito. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Brincamos, 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 nos movemos y has cruzado. Otra vez, 20 como. ¡Vamos, chicos! 6, 7, 8, aficionado al boxeo, que sin duda alguna ustedes lo van a reconocer. Él los está viendo en línea en estos momentos y los está viendo a todos ustedes porque queremos más paz. ¡Silvestre Stallone, está en línea! ¡Silvestre Stallone! ¡Ana María Torres es campeona invicta! ¡Escuchen, escuchen! ¡Es campeona invicta! ¡Nunca, nunca! ¡Nadie le ganó! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra compañera Ana María! Estoy muy contenta, muy feliz, y bueno, yo sé que ahorita nos van a dar el resultado positivo de que bloqueamos a Rusia y de que ese récord va a ser por muchos años de México. ¡Gracias!
Me parece importante decir que Ana María Torres, Damiana La Barbie Juárez y David el Rey Picasso, grandes personajes del box, por ejemplo Ana María Torres, campeona mundial en la categoría peso supermosca, proveniente de Ciudad Nezahualcóyotl, fue una de las capacitadoras que estuvieron brindando la clase en este momento. También estuvo Mariana La Barbie Juárez, ella es campeona de dos divisiones de peso mosca femenino y peso gallo en la Ciudad de México. Ella viene de la Ciudad de México, nace aquí y también formó parte de este equipo de capacitadores. David el Rey Picasso, que a sus 19 años es el pugilista del momento, ya con miras a ser grande en territorios internacionales, es ya una superestrella del boxeo y también fue capacitador de esta clase magistral de box de la Ciudad de México. En Guinness World Records nos encontramos desde más de 65 años al archivo y reconocimiento de récords a nivel mundial. Semanalmente recibimos más de 1000 solicitudes para aplicar en alguno de nuestros más de 50.000 récords que tenemos en nuestra base. El 22 de julio de 2017, la Federación Rusa de Boxeo rompió un récord por la clase más grande de boxeo, con 3.000 participantes. El día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México y todos ustedes participantes se han propuesto poner una nueva marca. Después de revisar las evidencias con testigos, después de haber solicitado que profesionales altamente calificados hicieran esta clase, puedo confirmar que llegamos a una cifra oficial de 14.299, que es un nuevo récord. ¡Wow! 14.299, que es un nuevo 14.300 prácticamente. ¡Wow! Felicidades, gobierno de la Ciudad de México, felicidades participantes, ahora son officially amazing, oficialmente asombrosos. Officially amazing. Bien, y vamos a escuchar con mucha alegría y entusiasmo a la jefa del gobierno de la Ciudad de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todos, gracias al Consejo Mundial de Boxeo, muchas gracias Javier Hidalgo, un gran aplauso por todo tu esfuerzo y sobre todo gracias a los campeones y gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo. ¡Que viva la Ciudad de México y que viva México! Pues les cuento que me emocioné, o sea, me pareció algo como tan bonito de verdad. Definitivamente se muestra una vez más el empuje del mexicano unido. Primero debo decir que me quedé súper sorprendida de lo organizado que estaba todo. Formaron la bandera de México con los colores, o sea, se ubicaron súper bien en el Zócalo. Ahí teníamos a la gente que estaba vestida de verde, de blanco, de rojo. O sea, impresionante. Empecemos desde ahí, de resaltar la organización de las personas que estaban participando con sus camisetas, con sus gorras, con sus mochilitas, su hidratación. O sea, apartamos de que a nivel de organización todo se veía impresionantemente bien. Y además de los de las personas profesionales que pudieron reunirse allí pues para colaborar y para apoyar en este evento, ahí vimos como ellos nombraron muchísimos campeones a nivel mundial del boxeo en diferentes categorías, tanto hombres como mujeres. Y es que definitivamente dentro de todo el aprendizaje que he tenido de la cultura mexicana, me he venido enterando justamente de esa pasión, de ese amor y de ese empuje que ellos, que ustedes precisamente tienen, tanto por el boxeo como por la lucha libre. Como que estos temas de pronto no son tan conocidos en Colombia, ¿no? Es decir, conocemos a México por otras cosas, pero de pronto no las relacionamos de primera mano con estos deportes. Entonces para mí es bien interesante como enterarme de quiénes son esas grandes representaciones a nivel mundial y lo que significa realmente para el mexicano.
Yo creo que este evento definitivamente muestra esa unión también, inclusive de las familias. Veíamos niños, gente de todas las edades, e incluso habían unas condiciones para poder participar y registrarse, que era pues practicar los movimientos, saber lo que se estaba haciendo, participar de esta clase por 30 minutos consecutivos sin parar, sin utilizar el teléfono. O sea, habían unas reglas, como ustedes también pudieron ver. Habían unas personas que eran los que tenían camisetas grises, que estaban pendientes de ver que estas reglas sí se cumplieran, porque obviamente tenían que tomar notas. Esto es realmente algo muy serio a nivel mundial, es un récord Guinness, entonces ellos tienen que estar seguros de que las personas están haciendo las cosas que tienen que estar haciendo bajo las circunstancias y las condiciones que ellos colocan, ¿no? Entonces, realmente es que uno a veces lo ve como muy sencillo y ay, sí, están ahí en la clase de boxeo, pero detrás de todo esto hay un nivel de organización y hay una participación de cada una de las personas que fueron, pusieron su tiempo, su disposición, su energía y sobre todo su cariño hacia decir vamos a lograrlo juntos, vamos a hacerlo por México, por ganar este récord, que aparte pues sabíamos que lo tenía Rusia en el 2017 con 3.000 participantes y en esta ocasión fueron 14.300 básicamente, entonces pues lo duplicaron y más. Definitivamente este récord lo va a sostener México por muchos años, y es que ahí vemos que el mexicano, como siempre, muy patriota, muy orgulloso de su país, muy competitivo. Ahí veíamos a una de las campeonas mundiales diciendo nosotros mexicanos vamos a ganarle a Rusia, o sea, se ve ese espíritu competitivo y de verdad que uno se alcanza como a emocionar, me alcancé como a conmover de ver toda esta gente participando con tantas ganas, haciendo lo mejor de sí, o sea, como que metidos en el cuento, como uno dice, no solamente están ahí marcando tarjeta que estoy, cuéntenme y ya, sino realmente haciéndolo con todas las ganas. Tuvieron que estar ahí dispuestos de pie y con todas las presentaciones y con todo lo que hicieron por más de 3 horas. Con niños, incluyo niños que participaron también, familias completas. Definitivamente no es fácil, hay que darles el crédito, hay que darle a cada quien su lugar. Y bueno, pues ahí vemos a la jefa de gobierno del Estado de México, Claudia Sheinbaum, que no pudo participar porque pues tiene COVID, pero igual pues de todas formas ella apoyó en espíritu desde su casa y les mandó un mensaje de aliento, pues porque ya sabemos que obviamente ella fue una de las líderes que ayudaron a organizar todo esto, pero pues que fue idea justamente de la alcaldesa de Iztapalapa, si no estoy mal, Clara, creo que se llama. Entonces, bueno, me encanta, o sea, repito, una vez más tenemos ahí el empuje y los guerreros que son los mexicanos. Yo creo que también justamente en el boxeo, que es un deporte como tan difícil, como de lucha literal, pues se muestra más ese espíritu guerrero de los mexicanos. A mí me encanta y me sigue sorprendiendo, me sigue de verdad como que me asombra todo esto y digo, impresionante, impresionante en todos los aspectos. Así que me encanta que ya hayan ganado este nuevo récord a nivel mundial en la clase con más participantes de boxeo. Así que ahí tenemos el número exacto, 14.299 personas que hicieron que este récord se hiciera realidad el día de hoy para México lindo, México querido, aquí con todas esas personas reunidas en el Zócalo en la Ciudad de México. Así que bueno, felicidades, felicitaciones mexicanos y mexicanas, han conseguido este récord Guinness. Y qué mejor que en un deporte que representa tanto a nivel cultural a México. Ahí vimos mujeres, hombres, profesionales, campeones mundiales. O sea, digo, wow, impresionante. Así que me encanta poder ver todo esto y espero que les haya gustado. Obviamente que, como les cuento, el evento fue muchísimo más largo, pero aquí traté de resumir y capturar los momentos más emocionantes, los momentos... bueno, pues los más llamativos de este gran evento, así que a mí me ha encantado y espero que ustedes también. Recuerden que si les está gustando este video, si están felices por haber sido los que rompieron este récord Guinness el día de hoy, recuerden dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal, activar la campanita y darse una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.